Y ahora sí, ya estamos con Oscar Matute. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Guardión, muy bien. ¿Qué tal todos? Oye, pues teníamos muchas ganas de hablar contigo porque además vienes una semana bastante, bastante decisiva. Eh, hablábamos justo antes de esa noticia, de ese acuerdo que se ha hecho Peso y Sumar. Desde algunos sectores se habla de demasiada complicidad entre Yolanda y Pedro Sánchez siendo dos partidos diferentes. Desde otras voces se habla de que esa buena relación será mejor para la gobernabilidad. ¿Tú qué opinas tanto de la relación que guardan ellos dos como del acuerdo y de esa reducción de jornada laboral? Uf, para hablar de la izquierda estatal o de la izquierda española hace falta verse 20 veces la vida de Brian y, y decodificarla. No lo sé, yo creo que, que está siguiéndose la secuencia lógica de las cosas, es decir, al final, y yo creo que ahí Euskal Herria Bildu fue muy clara, sabíamos qué enemigo eh, enfrentamos, y es el de la derecha extrema y la extrema derecha, y sabemos que frente a eso hace falta eh, anteponer lo que nos une a lo que nos separa, que seguramente es mucho lo que nos separa, para intentar trabar una, una alianza que impida ese acceso que, que se va a llevar por delante de derechos, libertades y posibilidades, ¿no? Luego, Con la literatura del acuerdo, bueno, pues yo no, no voy a echar más leña al fuego. Yo creo que está plagada de buenos propósitos, pero lo que hace falta es que se concreten, ¿no? Y lo digo porque en la anterior legislatura, pues también vimos ejemplos de, de cosas que que se decían con, con un carácter muy taxativo y que luego se quedaron en, en menos, sí. desde la reforma laboral hasta la ley mordaza y otra serie de cuestiones. Pero bueno, lo importante es empezar a arrancar y que al final esta legislatura, por la propia aritmética, sirva para avanzar en, en derechos y libertades, sirva para eh, reconstruir. Dignidades y para garantizar eh, vidas dignas a todos y a todas, sobre todo a, a la gente más desfavorecida, ¿no? a las clases populares. De hecho, justo has hablado de la ley Mordaza, que efectivamente está en este acuerdo, también estuvo en el anterior, y eh, se propuso una reforma que eh, no salió adelante porque eh, tanto Esquerra como Bildu lo considerabais eh, insuficiente. ¿Qué puntos considerabais insuficiente? Y, sobre todo, ¿qué consideráis necesario para derogar la ley Mordaza o para bueno, derogarla, digo yo? Sí, pero al final o sea, no, no son ya tanto eh, puntos eh, que considere Euskaderría, Bildu o mm. RC o cualquier otra formación política eh, indispensables, sino que responden un poco a, a la voluntad expresada por los movimientos sociales y por la calle. Y lo mismo pasa con la reforma laboral que con la ley Mordaza. Es decir, cuando eh, desde el gobierno, desde los agentes del gobierno, decían que había que derogar la ley Mordaza, lo decían vinculándose, o sea, la ley Mordaza o la, o la reforma laboral lo decían vinculándose a lo que habían sido las protestas en la calle. Entonces decíamos que se respete eso, que se respete esa lectura de, de la calle, de los movimientos sociales y populares y sindicales, sí. para que se haga. No que nos vengáis con una reforma descafeinada, sobre todo porque en ese momento no valía eso de es que es esto o nada, y porque había capacidad y fuerza para desde la izquierda hacer aquello que nos habíamos comprometido a hacer. Que era derogar la reforma laboral, derogar la ley Mordaza. ¿Y en qué aspectos en la ley Mordaza? Pues en los que verían incluidos en esa reforma, digamos, parcial, y aquellos que decidieron dejar de lado, ¿no? Como tenía que ver con las devoluciones en caliente, que claro. tenía que ver con el uso o empleo de, de materiales de disturbios como las pelotas de goma y en algunas otras cuestiones. Y decíamos, bueno, hay mayoría política de izquierdas para llevarlo a efecto, hagámoslo ahora, porque no sabemos lo que va a pasar después. Y por desgracia el tiempo nos ha dado la razón. El 23 de julio no ha arrojado más mayoría de izquierda, sino sí. que ha arrojado un panorama más incierto, donde hay que contar con fuerzas que no se ubican en el campo de la izquierda y, y que, por tanto, van a hacer más difíciles los avances. Pero nosotros vamos a seguir defendiendo las posiciones que hemos hecho siempre. Al final, Euskal Herria Bildu es criticada sin ambajes y por la derecha, y eso, vaya, que no nos molesta, pero nunca podrán decir de nosotros que no que no anticipamos cuáles van a ser nuestros movimientos. Nosotros a la gente, cuando le pedimos el voto, le decimos lo que vamos a hacer y lo que vamos a defender. Y es lo que hacemos luego milimétricamente, casi a, al detalle, en nuestra acción política. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo la derogación de la ley Mordaza, tal como lo piden los movimientos sociales. Vamos a seguir defendiendo que... Todos los aspectos lesivos de la reforma laboral del 2012 de Rajoy, que quedaron eh, colgados del alambre, se recuperen y vamos a seguir defendiendo la ampliación de derechos y libertades. Oye, pues lo conseguiréis, porque según dice el Partido Popular, todo está en vuestras manos y en las de Puigdemont. Eh, fíjate que decía Feijó: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han presentado hoy un papel mojado. Todo lo que va a ocurrir en España lo decidirán los independentistas y Bildu. Así que cuéntanos pues... qué, va, qué, podéis, qué vais a pedir en esa negociación. Pues si eso pasa, yo lo que querría es, aprovechando, aprovechando un poco la audiencia que, que tenéis, es decirle a, a la clase trabajadora del Estado español, a, a las gentes que, que ven que los gobiernos durante décadas han dedicado más a contentar a las élites que a satisfacer sus necesidades, las necesidades de la mayoría, que no teman, que nosotros vamos a seguir peleando por la, por la defensa y la ampliación de los derechos sociales, de los derechos laborales. De las condiciones para desarrollar vidas dignas, sea cual fuera la extracción social de cada uno. Y porque, en definitiva, creemos en, en una sociedad más justa y más igualitaria, y desde luego más redistributiva. O sea, que si ese es eh, el, el Armagedón que el Partido Popular eh, traslada para la sociedad del Estado español, que esté tranquila. O sea, de cualquier trabajador, cualquier jornalero, cualquier trabajadora, cuidadora esté tranquila porque vamos a seguir dejándonos la piel en, en la defensa de, de sus derechos y en la búsqueda de una, so de una sociedad más justa, más igualitaria y más libre. ¿Y en la negociación con Pedro Sánchez, en esas rondas que está haciendo de cara a la investidura, hay alguna línea roja por la que Bildu no pasaría o cómo están ahora mismo esas conversaciones? No, nosotros desde, desde el principio, lo decía antes, yo, nosotros damos mucho valor a la, a la coherencia en política. Es decir, al final la gente tiene que votarte porque sabe lo que vota, no porque le prometes eh, no sé qué cosa o porque dices aquello que quiero oír en no sé qué momento. Es decir, nosotros somos bastante cristalinos, yo creo, ahí y, y fuimos muy claros. Decimos, frente a la derecha y la extrema derecha, daremos nuestros votos a cualquier opción que no contemple esas realidades, tanto la derecha extrema como la, de la extrema derecha para que intenten hacer una acción de gobierno diferente a la, que yo, a la que estas fuerzas que he señalado harían, que sería una denegación de nuestros derechos, eh, privación de nuestras libertades y retroceso en, en todo lo que hemos hecho. A partir de ahí seguiremos siendo exigentes y nosotros no planteamos este debate en términos de líneas rojas porque sabemos que es un debate que arranca con la investidura de Pedro Sánchez, pero que tiene que tener la vocación de durar cuatro años. Y ahí sí, vamos a ser muy claros, siempre vamos a estar con aquellas medidas que amplíen derechos y libertades que busquen poner la vida en el centro y que dignifiquen la vida de las personas y que desde luego ayuden a erradicar la, la desigualdad en el Estado español, que es muy grande y que durante décadas y con diferentes gobiernos no ha hecho sino incrementarse o por lo menos mantenerse en niveles, yo creo que, de indignidad. Cuando hay un 20% de la población del Estado, bueno, del Estado español, a veces más, ¿eh? y ya hablo de uno de cada cinco que vive en situación de pobreza o de riesgo de pobreza. No puedes llenarte la boca hablando de igualdad y ya no hablo de los borbones, que estos no, no necesitan igualarse a nadie porque están por encima de, del bien y del mal, sino de que hay élites que siguen determinando cómo tenemos que vivir y nosotros ahí, por nuestra vocación de izquierdas, vamos a seguir defendiendo posiciones que entiendo eh, no contravienen ninguna posibilidad de mejora en la vida de la gente, sino muy al contrario, que les posibilita vidas dignas. Oye, te preguntan por el chat, te están lanzando algunas preguntas, dice por aquí Chris Palmer. ¿Cómo aguantas el soportar a los hooligans que nos tenemos que comer en el Congreso? Yo los escucho cinco minutos y me arden las entrañas y además a ti se dirigen en multitud de ocasiones. Bueno, a Bildo en general. No lo, la verdad que no lo llevo mal, ¿eh? o sea, no, no diría yo que eso hace que pueda pedir un plus de peligrosidad en mi trabajo por, por tener que aguantar eso. Para mí es, lo, lo digo muchas veces, ya no es ni original, pero para mí es... Eh, eh, por una parte es un placer que la extrema derecha cargue con virulencia contra Bildu porque representamos modelos antagónicos de sociedad, porque al final nosotros y nosotras, las gentes de Euskal y Bildu, nos debemos a nuestro pueblo, pero tenemos una visión de izquierdas y buscamos un modelo social que probablemente a ellos les arrincona porque se ven obligados o se verían obligados a dejar de ser los palanganeros o los, o los esbirros del capital en favor de mayorías sociales y populares tomando el poder. Y, y eso no me, no me genera ningún problema, o sea, me gusta. Sí. A partir de ahí, bueno, yo creo que, que cada uno sabe dónde se mete y, y yo no tengo especial dificultad para, para aguantar eso. Siempre digo que es mucho más jodido, si sirve la expresión, trabajar en la mina o tener un patrón que te explota continuamente para pagarte una miseria. O sea, al final, yo hago el trabajo que quiero y siento además el respaldo y el apoyo popular, por lo menos en mi país, en Euskal Herria, y es verdad que también en muchas partes del Estado español, porque. Defendemos lo que defendemos y, y para eso nos han votado. ¿Y nunca has sentido miedo o ganas de dejar el puesto de que digas, bufete he tenido una semana malísima? Pues yo qué sé, alguien me ha dicho algo por la calle o me he sentido mal, porque por ejemplo veía hace dos días a Ayuso decir que había que ilegalizar Bildu otra vez con esta matraca, ¿no? Que ya hemos escuchado muchas veces y que estaban consultando a la justicia a ver si se podía ilegalizar. En esos momentos tú. ¿Qué piensas? Porque evidentemente las palabras de Ayuso, más allá de ser un, sus palabras y sus ideas radicales, también influyen a un montón de población que está muy polarizada en este tema. Mm. A de las gentes de Euskal de Herria nos definimos eh, como militantes políticos, no como políticos, sea cual fuere el lugar dentro de, del espacio de, de la izquierda soberanista e independentista vasca que ocupemos. Es decir, puede ser un militante de base... O puede tocarte un lugar de, digamos, de alta exposición mediática como el que ocupo yo, purúa o el resto de compañeros y compañeras del Grupo del Congreso, del Senado o del Parlamento Vasco o el de Navarra. Pero nosotros somos militantes políticos y obedecemos a, a nuestra adhesión a una causa y a un compromiso, que es el compromiso de, de conseguir, en nuestro caso, una república vasca de hombres y mujeres libres e iguales. Pero de avanzar y profundizar en, en derechos y dignidad para las vidas de todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido. Entonces, ese compromiso es mucho más fuerte que, que de alguna manera, eh, la, los ataques o, o las campañas virulentas que puedan articular contra, contra uno o contra una. Porque, al final, eh, nosotros somos muy conscientes de que venimos del pueblo y volvemos al pueblo. A nosotros no nos espera. Una puerta giratoria. Si alguien tendría una puerta giratoria en un consejo de administración de una gran empresa, diría, bueno, pues esto lo aguanto porque luego me espera no sé qué sueldazo en no sé qué puesto. No sabemos que no, pero para mí, por lo menos, es mucho más importante poder mirar a los ojos de la gente con la que me encuentro en mi cotidianidad, en mi barrio, en Baracaldo, eh, y saber que, que no oculto nada y que no pueden reprocharme nada, más allá de que compartan o no mis ideas y de que entiendan que les defiendo de mejor o peor manera que la de haber intentado ser honesto con lo que con lo que creo y lo que pienso y, y por ese lado estamos muy tranquilos luego evidentemente claro cuando se levantan campañas mediáticas de acoso y hostigamiento contra nosotros y nosotras pues te puede provocar situaciones de incomodidad pero bueno como digo es que somos militantes políticos sabemos que nuestra causa es una causa que genera eh, Grandes miedos, y, y probablemente eso hace que alguna gente levante odios atávicos hacia nosotras y nosotros, pero somos libres para decidir en qué queremos emplear nuestra vida y, y en qué queremos dedicar nuestro tiempo y nuestro compromiso. Bueno, decía Yuso que nos íbamos a quedar sin españoles, ¿no? En España. En una... ya, ya. el primero ha sido Feijóo, ¿no? Yo ayer hice un sí. tuit ahí porque me, me llamó mucho la atención. Él decía que en España no había ningún político que pudiendo ser presidente no lo habría querido ser. Por no aceptar no sé qué cosas. Decía, yo sí lo he hecho. Dice, bueno, pues si no hay ningún político español y tú sí lo has hecho, solo cabe concluir, ergo, diría él que tú no eres español, yo claro. creo que es gallego y, y podría aceptarlo por ahí. Pero, sí. pero yo creo que no lo decía por ahí. Yo creo que era un dislate. Pero bueno, yo creo que al final Ayuso es a la, es a la congruencia política y a la seriedad lo que, lo que yo a un deportista de élite, o sea, con todo respeto. O sea, pues Ayuso ha tenido algunas posibilidades de. O sea, Ayuso no fijo tiene las mismas posibilidades de ser presidente del gobierno que yo de ganar una medalla de oro en las Olimpiadas en los 100 metros libres. Pues <laughs> claro. nunca, no a sa mañana. nunca sabe, bueno, ¿eh? nunca sabe. Hay mucha, claro, gente... bueno, Hay mucha gente por el chat que dice, ay, ojalá se presentara en el resto de territorios de España y te preguntan que por qué no, pero evidentemente choca bueno, un poco ¿no? con la esencia de Bildu, ¿o ¿no? Claro, a ver, Euskal Herria Bildu no, no, no pretende claro. eh, tampoco ir más allá de lo que son sus límites. O los límites de, de lo que entiende que es eh, su y nuestra nación, no que es la Euskal Herria. Pero bueno, que para la gente que, que entiende que, que Euskal Herria-Bildu es, es una opción eh, merecedora de su voto, que en las europeas, de, de hace o de dentro de bien poco, eh, yo creo que es en, en junio, el 9 de junio del 2024, ¿sabes? Uh -huh dentro de siete meses, ocho, va a tener la oportunidad de votar sí, papeletas sí, de Riabildu, claro. porque ahí vamos a estar. Y la circunscripción, como es única para todas las europeas, pues nos podrán votar en Badajoz, en Cádiz, en Murcia, Almería, eh, Teruel y Ourense. O sea, mm. que les animo a que lo hagan. Yo creo que es un voto que, como decía Evaristo, antaño el apoyo Polla Records y ahora en Tropa o Carallo, es el voto que más les duele. O sea, que, claro. bueno, si alguien está harto de... De que le yo creo que nos quedaría bien, puede tener una oportunidad magnífica para, para alzar la voz. Más cosillas que te dicen por el chat. David Tijero dice: viendo la campaña anterior con vídeos difamatorios que circularon aludiendo a su persona, ¿se espera algo similar cuando llegue la campaña a las elecciones vascas? ¿De dónde salen esos vídeos? Bueno, yo no tengo ninguna pretensión ni, ni aspiración de ser candidato en las elecciones autonómicas. Yo me comprometí con los ciudadanos y ciudadanas vascas que votaron. Y de manera muy notable, diría que con un aumento muy uh -huh. significativo, a Euskal Herria, a Bildo en las Generales, para llevar a cabo una labor en el Congreso de los Diputados junto a Mercedes Purúa, Belpozueta, Yoniña Ritu, a Marije Fullahondo y a ⁇ aqui Ruiz de Pinedo y a las compañeras y compañeros del Senado. Y es lo que voy a hacer. O sea, ese compromiso no era un compromiso fake, no era de votarme ahora porque claro. puedo tener más o menos... Eh, Posibilidad o ascendiente sobre los electores, y luego ya ver lo que hago. No, no, yo me comprometí a, a desarrollar mi trabajo en el Congreso y es lo que voy a hacer. Entonces, yo no, no parto dentro de la línea de, de adversarios o, o enemigos a difamar por parte de quienes no quieren perder el poder. Pero bueno, también te diré que si lo hacen, porque el, la primera campaña la hicieron las municipales, que yo tampoco me presentaba a, a ninguna sí. institución local sí. ni, ni foral pues volveré a hacerles frente con, con la verdad por delante y no tengo ningún problema. Sé en qué terreno juego y sé que la mayoría de los medios de comunicación obedecen a, a intereses económicos y son más que, de forma, más que medios de información, medios de formación de opinión y probablemente mis opiniones contravienen sus, eh, sus aspiraciones de beneficios, pero ya lo he dicho, yo con llegar a casa y sentirme... Honesto con lo que he hecho me, me basta y me sobra y con que pueda mirar a los ojos a la gente que me conoce y que sabe cómo respiro y cómo pienso y valoren mi integridad, entre comillas, me basta y me sobra. Lo demás no, no me importa demasiado. Oye, quería sacar otro tema porque es que esta semana es la Jura de la Constitución de Leonor. Eh, vosotros, igual que otras formaciones, no vais a acudir. ¿Qué te parece este lavado de imagen que creo que estamos viendo? De hecho, alguien decía el otro día en Twitter, nos vamos a comer lo de la reina mujer moderna y feminista durante unos cuantos años. ¿Tú cómo lo ves? Porque es verdad que también desde parte de la izquierda española eh, y del Estado español sí que se ha perdido, parece, esa reivindicación de república, por lo menos el otro día en el acuerdo, desde Sumar, no se pedía tampoco nada que favoreciera, por ejemplo, yo que sé, que se vuelva a consultar o que se vuelva a preguntar en el CIS si ¿Sí, Monarquía es república. Pequeños pasitos, ¿no? Que agradeceríamos muchos. Pues que a mí la, la monarquía me parece un anacronismo, pues más propio de, de una serie de una plataforma digital y para un, una serie corta que otra cosa. Entonces, y es que no. Tengo, tengo una honda convicción republicana. Entonces, yo a estas cosas no voy ni iré porque no les reconozco su autoridad y porque no acepto su, su poder. Y, y no tengo mucho más que añadir yo creo que, que en el Estado español y fue lo del atado y bien atado que fue la cuestión territorial y la monarquía y fue aquello que luego creo que fue Ónega Fernando Ónega mm. quien en su momento señaló que habían vinculado lo de la monarquía al referéndum eh, sí para que pudiera salir, porque si no, no, pues yo creo que ahí la izquierda en el Estado español en su conjunto y nuestra parte, yo creo que la hemos hecho en lo que tiene que ver con Euskal Herria, pues tendría que seguir reivindicando la, la posibilidad de una república, porque parece que se nos quiere olvidar que la república aquí no eh, cayó por desestimiento popular, sino por un alzamiento fascista. Y, no te, no, y, y me sorprende. Te iba a decir que si sí, no te parece que parecía que estábamos más cerca antes, por lo menos de esa reivindicación, cuando los escándalos de Juan Carlos, cuando él renuncia, cuando él se va a Abu Dhabi, que ahora que parece que eh, se han como calmado las aguas y ya nos hemos olvidado de todo. Ya, yeah, pero es que si sí, sí, ya no se trata de que el carácter sea más o menos afable en, en el sucesor en la línea dinástica la monarquía sino de si la monarquía per se te parece bien esto es como lo de el régimen feudal donde dices bueno pues como buen vasallo prefiero un amo u otro pero no yo prefiero que no haya ningún amo o ninguna ama es que me da igual que Leonor eh, tenga un carácter más eh, actual o que Felipe lo tuviera respecto a su padre es que yo lo que cuestiono lo que lo que, que de alguna manera eh, Señalo como problema es la propia institución monárquica, como un vestigio del pasado y como una eh, realidad que afianza privilegios y desigualdad. Es así entre unos españoles y otros. Y yo ahí me da exactamente igual. Quiero decir que me, soy bastante impermeable a estas campañas de, de dulcificación de cualquier perfil que tenga que ver con una lógica de perpetuación del régimen monárquico. Es que no creo en, sí. en los reyes, y como dirían aquellos, ni en dioses, ni en reyes, ni en tribunos, está el Supremo Salvador, ¿no? Claro. Exacto. Oye, y otro tema que está saliendo también bastante por el chat, porque es uno de los temas de las últimas semanas, es la situación en Palestina, eh, la situación en Gaza. ¿Qué posición tiene Bildu y cómo se vive realmente? Porque ahí sí que está viendo cierto tipo de fricciones o difieren los criterios de muchos de los partidos de la coalición o que eh, pueden apoyar. Al gobierno de Sánchez, por ejemplo? Sí, yo creo que por un lado está la, la posición del gobierno español, ya sea el interino o el que pueda salir, que probablemente sometido a, a las lógicas de visión de Estado, que a mí se me escapan un poco, ¿eh? yo siempre digo que Euskal pues, que Herria Bildu más que, más que visión de Estado o de Estado español, que no la tiene, tiene visión o sentido común. Entonces, probablemente ellos se vean obligados dentro del concierto internacional a ser cautos o a ser. Eh, pretendidamente eh, neutrales, pero la posición de de Bildu y mi propia posición es una posición clara. Nosotros hemos apoyado siempre la causa palestina porque entendemos que eh, la causa palestina es una causa que ha sido eh, ignorada y pisoteada en el escenario internacional. Yo creo que hay que poner fin a la ocupación, que hay que denunciar el genocidio que Israel está practicando, que el Estado de Israel está practicando contra Palestina, y creo que eh, en la actualidad hay que buscar un escenario eh, de posibilidad que ponga freno a esta barbarie que en este momento y en la actualidad está eh, visibilizando más que nadie el Estado de Israel, pero que no nace ahora, que nace en 1948 con eh, la declaración de Naciones Unidas eh, en favor de los dos Estados y que Israel... En 74 ocasiones, es decir, 74 resoluciones de las Naciones Unidas ha pasado por el arco del triunfo. Y yo creo que hay que decirlo con claridad, y eso no significa eh, contemporizar ni eh, ser insensible a cualquier dolor. A mí no me eh, produce ningún agrado ni satisfacción la respuesta de jamás. Me parece deleznable, rechazable. No la comparto, como no comparto ni siquiera la visión estratégica de jamás ni sus orígenes, y habría que hablar de quién les financió y quiénes aupó frente al FPLP y frente a OLEP, sí. pero, pero tengo muy claro que, que Palestina está siendo pisoteada desde hace décadas y lo está haciendo por eh, la connivencia de grandes potencias, y en este caso, y es así, no, no me estoy inventando nada, de Estados Unidos que con el papel central que tiene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, veta eh, todas y cada una de las declaraciones en favor de Palestina que, que, se, que se dan ahí. ¿no? Entonces, sí. yo... Creo que, que la solución, atendiendo al principio de realidad, que tampoco es poco marxista, pasa por el reconocimiento de los dos estados y que Palestina pueda desarrollar eh, su propio proyecto de país. Porque hay quien eh, quiere hacernos ver y creo que están perdiendo la batalla mediática y la batalla, digamos, eh, social. Sí. Hay quien quiere hacernos ver que antes del 7 de septiembre vivíamos una realidad normalizada donde poco menos que todo era un vergel o un paraíso y no es verdad. Es decir, eh, la Franja de Gaza y Cisjordania, los territorios ocupados, y no los llamo yo territorios ocupados, sino que los ha así toda la prensa, diría que de izquierda y de derecha durante décadas, estaban siendo obligados a unas prácticas que tienen que más, más que ver con la del hostigamiento continuo y un campo de concentración que con la de un territorio al que se le permite desarrollarse en plenitud. Y por tanto, yo creo que eh, plantearse corredores humanitarios está muy bien, plantearse que cesen. Las hostilidades está muy bien, pero en algún momento, en algún tiempo, habrá que hablar de eh, la raíz del problema de fondo. Y el problema de fondo es cuándo se va a hacer caso a todas la, al derecho internacional y a las declaraciones de Naciones Unidas para, por lo menos, como se determinó en 1948, <coughs> permitir la coexistencia de dos estados en esa franja de territorio, o sea, el estado de Israel y el estado de Palestina, que, como veis, no es una posición extremista, porque ni siquiera es la posición que planteaba que no había lugar al Estado de Israel en ningún caso y en ningún momento y que siempre tendría que ser solo el Estado de Palestina. Es decir, estamos en esa lógica de decir, atendiendo al principio de realidad, hagamos posible lo que la comunidad internacional ya ha señalado en muchas ocasiones, porque lo que estamos asistiendo es a un genocidio ante el que yo, y yo creo que muchísima gente, y sé que la mayoría, la inmensa mayoría de realidad. por no decir la totalidad, no puede quedarse eh, impasible ni callado. Sí. Eh, me han mandado una pregunta a un compañero que no quería yo que se me olvidara hacértela porque hay mucha gente que habitualmente habla sobre el nivel de vida que tenéis en Euskal Herria, que qué bien, qué tal, y me decía eh, es que en Euskadi, en Pamplona, se realizan el 60% de las huelgas y manifestaciones de España. Tienen esas condiciones de vida o ese nivel en parte también porque lo pelean en las calles. ¿Cuál es la relación? Claro, yo creo que la pregunta va a implícita la respuesta. Sí, a ver, es verdad. Que, que no es lo mismo eh, vivir o nacer en un lugar que en otro y que claro. eh, fruto de esa ubicación geográfica y de esas eh, posibilidades y, y capacidades en recursos materiales y en recursos naturales tienes una posición mejor o peor, pero no es menos cierto que, como bien señala la pregunta, el 60% de las huelgas del conjunto del Estado español, y creo que rondan los 48 millones de españoles y españolas, el 60% el 60% de ese 100% se dan en lo que llamamos nosotros Euskal Herria, que sería la Comunidad sí. Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, o por lo menos Euskal Herria, la parte sur que, que está englobada dentro del Estado español. Y eso tiene que ver con un tejido sindical muy activo y combativo, que probablemente con, o, contiene o integra elementos más plurales que son los, los que se dan en el sindicalismo español. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con eso, es que esta misma semana... Hemos vivido una huelga general en el sector público, es decir, sanidad, educación, eh, todo lo que es el sector público, que ha sido secundada de manera muy notable y era para mejorar sus condiciones laborales y, y económicas, pero también para pedir eh, mayor eh, inversión pública en esos sectores públicos que en definitiva son estratégicos para consolidar eso que se llama el estado del bienestar. Es que el 30 de noviembre hay una huelga general feminista convocada por los cuidados sí. y para poner la vida del centro en Euskal Herria, que podría ser replicada en otros lugares, porque ahora hay mucha gente que está mirando a Islandia y está muy bien, pero es que en el 30 de noviembre la vamos a tener aquí en Euskal Herria. Y yo creo que eso tiene que ver con una cultura de movilización y con una cultura muy arraigada en nosotras y en nosotros que es tan sencilla como entender que todo lo que tenemos lo tenemos porque luchamos y que si dejamos de luchar podemos empezar a perderlo y que por tanto seguimos que tener pues mil pies en las calles y alguno que otro en la institución. Oye, pues muchas gracias Oscar Matute, me ha gustado mucho además este último mensaje que has mandado. Gracias por venirte, ya sabes que eres bien recibido siempre y que vaya muy bien, vamos hablando, que te quedan unas semanas todavía de trabajo arduo bueno, estas semanas están siendo un poco más raras ¿eh? el sí. trabajo arduo es cuando empiezan los plenos las comisiones sí. y todas estas cosas, hasta ahora bueno lo echas las de menos que se llaman. Ech echas de menos los plenos sí, sí, a mí me divierten Yo soy de esos raros que se divierte. también hay gente porque luego los ven ahí en, en directo que me sorprende que, que les encante ver plenos pero bueno, sí, sí a mí me, me gustan genial Óscar, oye, pues ya hablamos, un beso muy grande muchas gracias, Nada, adiós al mismo para vosotros y vosotros. chao, adiós. hasta luego